El fin de la cosecha. Apresúrate, ya empezó la sesión. No tengo ganas de ir. Todd cree que va, ¿lo dejará solo? Nunca le dije a Todd que iba a ir. Por Dios, Matt. Necesita nuestro apoyo. ¿Así que pones tu fe en algo que ni siquiera has visto? Pero no es una fe ciega. Podemos probar que Dios existe. ¿Dónde? Yo no puedo ver las pruebas. ¿Dónde está Dios? Dios es espíritu. No lo puedes ver. Oh, probablemente se esconda. Oh, vamos, ven, Dios. Muéstrate como un hombre. Por favor. Pórtate serio. Dios es invisible. ¿Cómo sabes que Dios existe si es invisible? Dios existe, créeme. ¿Por qué debemos creerte? Tenemos evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De que es invisible? El que no puedas ver a Dios no significa que no esté ahí. Todd, ¿ves a mi novia parada aquí frente a mí? ¿No la ves? Oye, el que no la veas no significa que no exista. Cálmense, solo están jugando con palabras. No, solo queremos que te des cuenta de lo que estás diciendo. No quieren enfrentar el hecho de que hay un Dios y se las arreglarán con él. Y tú no quieres responder mi pregunta. ¿Cómo pruebas que Dios existe si ni siquiera lo ves? ¿Qué pasa? ¡Contesta! No puedes ver el movimiento de la luz, pero existe. No puedes ver el soplo del viento, pero existe. Vamos, Todd. Yo solo sé que está ahí. No, a mí me parece que tú tienes una fe ciega. Debe haber un Dios. Solo vean a toda la gente que cree en él en todo el mundo. Sí, yo te puedo mostrar un montón de niños que creen en Santa Claus. Y no significa que exista. Ustedes no quieren creer. Es solamente una cuestión religiosa. No es una cuestión religiosa. Aún no ha respondido mi pregunta. ¿Cómo pruebas que Dios existe si ni siquiera puedes verlo? ¡No lo sé! Esos del club de filosofía. Creen que son muy brillantes. Todd lleva poco tiempo como cristiano. No estaba preparado para debatirlos. Ah, sí, yo pensé en alguien más, pero no estaba disponible. ¿A qué te refieres con eso? Se supone que queríamos que tú lo hicieras. Mira, yo no voy a darle la verdad a alguien cuya única intención es hacerla pedazos. ¿Estabas ocupado leyendo otro comentario? Por lo menos los leo. Señores, ya basta. ¿Eh? Está bien, lo siento. Estoy irritado. Está bien. ¿Dónde está Todd? No sé, solo se subió a su auto. Hablaremos con él. Es que me molesta que esos piensen que tienen las respuestas. Ojalá que ideáramos algo, que los pusiéramos en su lugar. ¿Les podrías decir cuándo se va a acabar el mundo? ¿Eso les interesaría? ¿Qué? Yes. ¿Qué es eso? Es un reporte que Matt ha estado estudiando. Y te dice cuándo va a acabar el mundo. ¿En serio? ¿Quieres olvidarte de eso? Oye, espera, es una gran idea. A ver, dime, ¿de qué se trata? Se trata de un artículo que escribió un estudiante. No se trata de nada. Ya basta, Jess. Espera un poco, yo quiero saber. ¿Saber qué? Ya te dije que no hay nada. Anda, dime. Olvídalo ya. Díselo, Matt.
Olvídalo. ¿Qué te pasa? Hasta luego, Scott. Te veo después, Jess. Matt. Algo le preocupa. Oye, ¿qué es eso del fin del mundo? Bueno, es un reporte que Matt ha estado estudiando. Lo encontró en la biblioteca. Fue escrito por un estudiante, Jeffrey Bartel, hace 50 años. Es una teoría que sacó de alguna parte. No estoy seguro, pero él asegura que la Biblia nos dice cuándo va a acabar el mundo. ¿Tú lo leíste? No, aún no, pero Matt me estaba diciendo algo. Suena bastante interesante. Lo tienen en la biblioteca. ¿En serio? Sí. Ajá. Bueno, ajá. Hasta luego. Sí, adiós. Todd, lo hiciste bien, no te preocupes, no metiste la pata. Oye, yo no quiero saber más de Derek y esos tipos. ¿A quién le importa lo que tengan que decir? El punto es que la gente oyó lo que tenías que decir y te escucharon. Oye, tengo un plan. ¿A qué hora cierran la biblioteca? No te preocupes de eso, yo tengo una idea. Tú sigue ahí y hablaremos después, ¿sí? Hablaremos luego. Solo relájate. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Hola, lo siento. No quiero interrumpir ni nada, pero... ¿aquí son las oficinas del Club de Filosofía? ¿Donde se reúnen todos los ateos? ¿Quién eres tú? Solo un interesado. ¿Y cuándo es su próxima reunión? ¿Dentro de una semana? ¿Por qué? ¿Ya tienen un tema? De hecho, lo estábamos discutiendo. Yo les tengo un tema. ¿Sí? ¿Cuál es? El fin del mundo. ¿Qué dices? Creo que yo sé cuándo terminará. ¿En serio? Bueno, al menos la Biblia dice cuándo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así que es demasiado profundo para ustedes? No. Es un chiste. ¿Parezco estar bromeando? ¿Lo estás? Aquí está la información para los anuncios. ¿Cuándo acabará el mundo? Una ponencia de Scott Lawrence. ¿Eres tú? Sí. ¿Tú harás la ponencia? Aprende rápido. Entonces, ¿qué quieren o no? Bueno, hecho. Avisaremos mañana. Entonces, hasta la vista. Scott, no queremos otro payaso como el último tipo. Ustedes solamente asegúrense de no faltar. ¿Hiciste qué? Dentro de una semana, a las 8. ¿Estás loco? Esos tipos no quieren escuchar esas cosas. ¿Qué te pasa? El artículo es genial. Es la opinión de un hombre. Estás celoso de que lo pensé primero. Sí, eso es lo que tengo, celos. Solo porque tú te quieres sentar sin hacer nada, no significa que yo también. Scott, Matt tiene razón. Tú no puedes entrar ahí. Oye, tiene que haber algo. Ese artículo pesa y él lo sabe. Esos no quieren enterarse del artículo. ¿Por qué no? Es demasiado controversial, por un lado. ¡No! Ese artículo va a poner a esos imbéciles en su lugar. Oigan... Yo me tengo que ir. Tengo mucho que estudiar. Espera, Scott. ¿Podrías escucharlo un momento? ¡Scott! Es muy sencillo si lo analizas. Acabo de ver los anuncios. ¿Qué pasó, Frank? ¿De qué se trata esto? De eso. Hay alguien que sabe cuándo va a acabar el mundo. ¿No lo crees? ¿De quién hablas? No sé. Un loco religioso que vino a vernos ayer.
Esto es un chiste, ¿verdad? No, ningún chiste. ¡Vamos! El sujeto hablaba en serio. ¿Tú crees que tenga algo? Sí, valor. Lo van a investigar, ¿no? ¿Y para qué? ¿Está loco? Sí, pero al menos yo creo que deberían investigar. No, no hace falta. No, oigan, es que nunca se sabe quién se puede presentar. Es un amateur. Lo callaremos en 2 minutos. Es un loco. Correcto. Está loco. Scott, ¿puedo hablar contigo 1 minuto? Oye, ya sé lo que vas a decir, así que ahórratelo. Scott, siempre hemos sido amigos, ¿verdad? Tú no crees que pueda hacer esto. No es eso. Ellos solo quieren hacerte pedazos. No, tú no crees que sea capaz de manejarlo. No. Este asunto no es el mejor. El asunto este. El fin del mundo es un gran tema. No es el punto. Oye, necesito hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? Dímelo. No dejaré que nadie pisotee a Todd. No se trata de Todd, se trata de ti. No necesitas ayudarme, lo haré yo solo. ¿Qué estás tratando de probar, Scott? Oye, cierra la puerta cuando salgas. Correcto. Suerte. Tienes que ayudarme a que Scott cancele eso. No escuchará. Por lo menos tratarás. Ya sabes cómo es cuando empieza algo. Es genial empezando las cosas, pero el acabarlas es su problema. Quizá le haga bien. ¿No crees que es una mala idea? Podría ser mejor de lo que crees. Me preocupa. Ten fe, amigo. Podría hacerlo bien. Vamos. ¿No vas a decirle nada? ¿Conoces al grupo de Derek Heinemann y Greg Wyatt? Sí, los conozco bien. Voy a hacer que se arrepientan de haber ridiculizado a Todd. El papá de Derek es muy rico. Sí, se nota. Ya te dije, ese artículo que tienen en la biblioteca es genial. Tiene tanta información que ni sabrán de dónde salió. Alguien tiene que poner esos intelectuales en su lugar. Y ese tendré que ser yo. Siento molestarte, Derek. No sabía que tenías compañía. ¿Qué pasa, Frank? Derek, ¿puedes salir un momento? Sí. Ahora vuelvo. ¿Qué pasa? Oye, Derek, ¿el tipo que se supone dará su ponencia en la próxima reunión era alto y de pelo negro? Sí, así es. Lo acabo de ver en el billar con uno de sus amigos. Estaba hablando de ti y de Greg. Alardeaba de que tenía cierta información y que los iba a poner a ustedes en su lugar la próxima semana. Mira, parece que trae algo grande. ¿De veras? Te lo dije, Derek. Necesitas investigar a ese tipo. Podría subestimarlo. Sí, tienes razón, es cierto. Que Greg lo haga mañana. Bueno, te veo luego. Sí. Sí, tendremos esa copia aquí mañana. Ay, necesito que la pongas en la impresora, por favor. Oh, sí, claro. Ponle un marco alrededor como la última vez. De acuerdo. Muy bien, gracias. Adiós. Bueno, ¿algo sobre el muchacho ese? ¿Qué es lo que pasa cuando sales a indagar? Te encuentras basura. DWI este año. Oh, Greg, qué bien. Mira, era parte de los Deltas. ¿Los reventados? Sí, pero renunció hace 2 años y medio por religioso. Así que obtuvo el DWI. Después de hacerse religioso. Oh, eso es perfecto. Y en mi lista tengo por lo menos 9 chicas con las que salió este año. Así que Scott se divierte en grande.
Algunas con tipo de monjas. Una de ellas, Sandra Bennett. ¿Bennett? ¿La prostituta del campus? Disculpa, ¿existe otra? Ese Scott es un verdadero caso. Tendré más nombres antes de la reunión. Oh, esto es bueno. Es buen material. Tendremos que usar esto. Lo haré desear nunca haber venido a esta oficina. Hipócrita. Eso me ha costado mucho trabajo. Ay, necesitamos vacaciones. Sí, ya estoy. Ay, me falta todavía mucho por investigar. ¿Quieres salir? ¿Y la tarea? Ay. Hola, Matt. ¿Cómo estás? Hola, Sally. ¿Qué tal, Matt? ¿Irás a la fraternidad hoy? Sí, probablemente. Oye, escuché que tu amigo Scott les dará duro a los de filosofía. Espero que les reviente todo. Sí, será una gran noche. Estaba en pleno tráfico cuando de pronto se para el auto. Todos empiezan a tocar el claxon. Entonces me bajo del auto. Sí, me bajé. ¿Qué pasó y... entonces? Oigan, ¿ese es Scott? Oye, Scott. Me da gusto verte. Hola. ¿Qué tal, ateos? Quiero que sepas que deseamos esa reunión. Sí, la desean ahora, pero no me harán lo que le hicieron a Todd. Scott, es que cuando hablamos el otro día, te me hacías tan familiar, pero no sabía dónde te había visto. Tú eras de la fraternidad Delta, ¿verdad? Sí, ¿y qué? Grandes reventones. Eso fue antes de hacerme cristiano. Oh, entonces ya no bebes más. Así es, ya no. ¿Qué tiene de malo? ¿Va contra la fe? Oigan, ¿ya acabaron? Sí, solo queríamos saludarte. Pues como les dije, vayan a la reunión, no falten. ¿Qué tal? Yo tengo hambre. Tenemos que estar en el concierto. Es a las 5:30. Claro que sí. Yo quiero pasar comida. No se olviden, Scott tiene su ponencia el viernes en el Club de Filosofía. A las 8 en punto. Es una celebridad en el campo. Yo te aconsejo que te cuides, Scott. Estos tipos pueden ser muy duros. Ah, yo no me preocupo. Tengo información confidencial de que el rapto sucederá el jueves en la tarde. Así que estoy planeando perderme la reunión. Oye, Jed, diles por qué no fui. ¿De qué hablas? ¿Cómo estás tan seguro que yo estaré aquí para decirles? Yo solo te advierto, ya lo sabes. Yo no voy a estar aquí, yo voy a estar contigo. Tú no estarás conmigo, yo me voy en mi jaguar. ¿Jaguar? No puedes llevar un jaguar para allá, hermano. Scott está encantado. Hasta luego. No necesitas un jaguar por allá. ¿A dónde vas? No lo necesitas. Las calles son de oro. Oye, yo voy manejando. Matt, espera. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Bueno, mira, he visto que has tratado a Scott muy mal. Algunas veces no me interesa mucho Scott. ¿Por qué? Él te admira. Scott no ha cambiado desde que iba al kinder. Matt, compréndelo. El hombre intenta hacer algo bueno. ¿Eso crees? Él va a ponerse a hablar sobre un tema controversial del que no sabe nada. Quiere hacer el bien. Tú no lo conoces, Jess. Mira, él siempre se mete en situaciones de las que después tengo que sacarlo yo. Está hueco de aquí. Solo creo que su actitud está mal por lo que hace. Bueno, quizás sí, pero tal vez tu actitud tampoco ha sido la mejor en estos días. Sí, ya lo sé. ¿Qué anda mal? Creo que estoy un poco cansado. ¿Cansado? Sí, parece que todo lo que hago es estudiar la Biblia. ¿Qué tiene de malo? Tú conoces la Biblia mejor que nadie. Sí, pero no hago nada con ese conocimiento. ¿No lo crees así? ¿A qué te refieres? Tú hablas con mucha gente, das clases todos los domingos. ¿Todo eso te está molestando? No te exijas tanto. Mira, he tenido sueños muy raros. Es porque comes mucho antes de ir a la cama. Supongo que estaba un poco estresado. Sí. Volveré a la reunión. ¿Vienes? No, adelante. Te veo después. Scott, ¿cómo estás? ¿Ahora qué quieren? Sigue en pie lo del jueves, ¿verdad? Claro que sí. De acuerdo. Confirmamos que la estrella se presente. ¿Sabes? La promocionamos en grande. Ustedes no se preocupen, ahí estaré. Está bien. Hasta el jueves. Está bien.
Oye, Scott. Hablé con una buena amiga tuya el otro día. ¿Conoces a Sandra Bennett, no? Sí, la conozco. Sí, eso pensé. Te mando saludos. Scotty. Hola, Lori. ¿Qué te has hecho? Bueno, he estado ocupado. Vi el anuncio. Ah, sí. ¿Te crees mucho ahora, no? Bueno, no tanto. Andas en algo denso. Solo quiero darle a esos del club de filosofía algo en qué pensar. Oye, recibí una llamada de uno de ellos, un tal Derek, parece. Derek Heinemann. Empezó a preguntarme sobre ti. De alguna manera supo que salimos tú y yo. Él me dijo que todo era una broma y que no te lo dijera. Yo no le dije nada. Qué chistoso. Ten mucho cuidado con él. Parece estar loco. Oye, no te preocupes por él. Es inofensivo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Me dio gusto verte, Scott. Y buena suerte en la reunión. Gracias, Lori. Gracias por decírmelo. Por esta puerta, señoras. Gracias por haber venido hoy. Estuvimos felices con su presencia. Gracias. Fue una gran reunión. Nos vemos el lunes, Emily. Hola, Matt. ¿Tienes dinero? Quiero un refresco. Ya me debes 20. Para que sean 21. Bueno. ¿Qué, no estaba Scott contigo? No, se fue a su cuarto a estudiar más. Anda muy intranquilo. Se va a poner en ridículo. Pero quiere hacerlo. Lo van a matar. ¿Qué estás haciendo? Estaba terminando la clase del domingo. ¿A quién le darás clases? A adolescentes. Ya se sabe en la Biblia. Déjame leer esto. Las dos puertas, Mateo 7, 13, 14. Estrecha es la puerta que conduce a la vida y pocos son los que la hallan. Sí, les va a llamar la atención. ¿Piensas en esos versículos? ¿Piensas en ellos realmente? Cuando todo se haya realizado, solo habrá unos pocos que entrarán al reino, ¿verdad? ¿Y qué hago yo al respecto? Nada. Scott, sí. O al menos trata. He sido muy duro con él, ¿no es así? Sí. Hola, Scott. ¿Qué quieres? ¿Qué haces?
Estoy memorizando mis versículos. No quiero usar anotaciones. Sé que he sido duro contigo últimamente, lo siento. Está bien. ¿De veras quieres hacerlo? Claro que quiero, es mi oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De venganza. Scott, es mala idea sermonear a esos muchachos solo para desquitarte. Se supone que debemos convertirlos. Pues no lo haremos sentados en la cama aprendiéndonos la Biblia toda la noche, ¿verdad? Se burlarán de ti como lo hicieron con Todd. No puedo sentarme sin hacer nada. Así que si no te importa, tengo que trabajar. Ya entendí la indirecta. Espero que no te corten la cabeza. Muchas gracias. Parece que tendremos bastante gente para esta cosa después de todo. Hay que poner más sillas. Está bien, pero queremos más gente parada para presionarlo más. Ahí viene. Hola, Scott. ¿Qué? Tienes una gran noche hoy. Esperamos mucha gente. Eso me hace muy feliz. A las 8, ¿no? Sí, ya sé la hora. ¿Solo te recordaba? No llegues tarde. Oh, Greg, no te olvides de recoger a Jamie esta noche en su departamento. Recuerda que perdió su licencia en la DWI. Fue tan sencillo. Listo, ya va a empezar, el lugar está lleno. Me quedaré aquí. Oye, pero qué terco eres. No pienso ir. ¿Sabes? Necesita nuestro apoyo. No se lo merece. Algunas veces eres un patán. Soy un gran patán, ¿correcto? Correcto. Me iré sin ti. Scott, ¿qué estás haciendo aquí? Empiezas en 10 minutos. No puedo hacerlo. ¿Qué? No estoy listo. Oye, el lugar está lleno. Hay mucha gente que espera oír tu ponencia. No puedo ir. Scott, tienes que ir. No puedo. No puedes dejar colgada a esa gente. No puedo ir. Tienes que ir. No sabes la cantidad de cosas que he hecho. Y todas malas. Me avergüenza decirte. Aún así tienes que ir. Debes ir en mi lugar. ¿Qué? Tú tienes que ir en mi lugar. Yo no puedo hacer eso. Oye, tenía razón. Yo estaba mal, mi actitud estuvo mal y me he sentido culpable todo el día. Aún así tienes que ir. Estoy muy asustado, Matt. No me importa, tienes que superarlo. ¡No puedo! Tengo que rendirle cuentas al señor. Scott, yo... Tienes que ayudarme, Matt. Por favor. No puedo hacerlo. Correcto, iré. Voy contigo. Matt. Lo siento. También yo. Disculpen. ¿Puedo tener su atención un momento, por favor? Mi nombre es Mateo, soy amigo de Scott, el que se suponía que les hablaría esta tarde. Debido a algunos problemas con Scott y por grandes malentendidos, Scott no podrá venir a la reunión esta noche. Ah,
He venido a disculparme por Scott, que siente cualquier inconveniente que haya causado. ¿Y qué pasó? ¿Le dio miedo? Scott no estaba listo para esta reunión. Sí, fue eso, le dio miedo. Sonaba muy confiado cuando nos confrontó en la oficina. Lo que pasó fue que yo encontré este reporte en la biblioteca que escribiera un estudiante llamado Jeffrey Bartell hace 50 años. La teoría de Bartell muestra ciertos versículos de la Biblia que, según él, dicen cuándo acabará el mundo, y Scott se apasionó y creyó que sería un buen tema para debatir. Desafortunadamente se dio cuenta de que no estaba familiarizado con ese material. ¿Tú estás familiarizado con él? ¿Perdón? Que si tú estás familiarizado con él. ¿Familiarizado con qué? Con el tema. Bueno, lo estudié extensivamente y luego hice mi propio estudio, pero... Bueno, escuchémoslo. No, usted no entiende. Yo solo vine a darles un mensaje de Scott. Eres un cristiano, ¿no? Sí. Se supone que los cristianos siempre están listos para decir lo que creen. Sí, pero... Bueno, dilo entonces. Mire, siento que este malentendido se haya dado, pero no quiero discutir este asunto. El típico cristiano, ¿no? Hablan de estas cosas sobre el cielo y el infierno y nos dicen que necesitamos a Jesús para salvarnos, pero solo hasta ahí llegan. La mayoría de ellos no conocen lo más mínimo sobre su fe. Escúcheme, señora. No, escucha tú. Vinimos aquí esta noche para tener una discusión de cuándo se va a acabar el mundo, no para perder el tiempo. Tu amigo debió pensar en eso antes de haberse comprometido. Ahora, si tú conoces la información, escuchémosla. Para eso vinimos aquí. Sí. ¿Quién es la señora? No lo sé, pero la adoro. No quiero discutir este asunto. Ustedes no creen en Dios, y menos que la Biblia sea la palabra de Dios. No aceptaría lo que yo diga, así que ¿de qué serviría? Muy bien. Te daremos ventaja. Hay un Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Ahora ya no debes tener más excusas. Así que dinos cuándo se va a acabar el mundo. Nos gustaría saber. Sí. 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 No me quiero perder el super. ¿Por qué no lo dices? En primer lugar, nadie sabe la hora y el día en que Cristo volverá y cuándo acabará el mundo. Las Escrituras lo dejan claro. Es lo que pensé. Pero la Biblia dice que podemos conocer los tiempos y las estaciones de su venida. Y las condiciones son tan claras que podría ser en cualquier momento. Ahora nos dirás que Bartell dice que como las enfermedades y la inmoralidad están por todos lados, y debido a que hay guerras y rumores de guerras, y porque ha habido unos cuantos terremotos, Jesús vendrá de nuevo muy pronto, ¿no? Creo haber escuchado eso antes. No. Bueno, sí. Bartell analiza eso en su reporte, pero va inclusive más profundo. La Biblia para Bartell es el libro más grande jamás escrito. Su mensaje es tan simple que puede ser reducido a algunos versículos, y al mismo tiempo es un libro tan profuso que ni estudiándolo toda la vida se llegaría a conocer con precisión su verdad. La teoría de Bartell sobre el fin del mundo empezó cuando leyó el versículo de Isaías, capítulo 46, que dice que Dios declara el principio del fin. En Isaías, capítulo 48, hay un pasaje similar. Para Bartell esto fue un pensamiento interesante que lo llevó de nuevo al principio, a Génesis, capítulo 1, con la creación. Bartell empezó a estudiar ese capítulo y comenzó a preguntarse, ¿por qué Dios tomó 6 días para crear el mundo y descansó en el sabbat? ¿Para jugar golf con mi papá, quizá? Esto podría parecernos trivial, pero realmente le preocupaba a Bartell. A mí me dijeron en la escuela que ilustraba la semana de trabajo, pero Bartell no se lo creyó. Pensó que había mucho más que eso, pasó mucho tiempo pensando en eso. ¿Por qué Dios se tomó 6 días para crear el mundo si podía haberlo creado en un segundo? En un parpadeo. Pero no, se tomó 6 días. ¿Por qué? Bartell estudió las palabras día y días en la Biblia y encontró pasajes muy interesantes relacionados con esto. Él concluyó que quizá Dios indicaba cuánto tiempo le quedaba al hombre en la tierra. Dios debe castigar el pecado y él va a cumplir su palabra. ¿Qué tenemos aquí? El típico pensador bíblico va a empezar a usar tácticas de miedo. Sí, miren todos, el rollo del infierno ya viene. Señores, ya les dije que no vine aquí a debatir esto. Así es, porque no hay nada que debatir aquí. Es ridículo. Un momento. ¿Qué bases tuvo Bartell para llegar a decir esto? Sí, a ver. No, bueno, sí, a ver. Adelante. Bartell deja muy claro que la Biblia, especialmente el Viejo Testamento, está llena de predicciones. Un evento que sucede en la historia también representa algo que sucederá en el futuro. El ejemplo de esto sería Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Ese evento de hecho sucedió, pero también es una imagen de lo que Dios le haría a su hijo Jesús en la cruz cuando lo ofreció por los pecados del mundo. Ahora, ¿por qué Dios se tomaría 6 días para crear el mundo? Es una pregunta interesante.
¿Es esta una imagen de algo que necesitamos saber? Bartel piensa que sí. En 2 de Pedro 3:8, en el contexto en el que se refiere a la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que un día con el Señor es como 1,000 años, y 1,000 años son como un día. En el Salmo 90 se nos dice que 1,000 años a la vista del Señor son como el ayer. Entonces, ¿podría ser que estos 6 días de la creación nos indicaran que el tiempo que el hombre tiene en esta tierra serían como 6,000 años? Con el séptimo día de descanso representando el reinado de 1,000 años que Jesucristo establecerá en la tierra, el tiempo de la justicia y la paz. Bartel documenta en su reporte cómo es que los estudiosos de la Biblia han calculado desde el primer hombre Adán hasta el nacimiento de Jesús alrededor de 4,000 años. Si ese es el caso, este podría ser el final de lo que el Nuevo Testamento llama los últimos días. Tengo miedo ahora. Nos quemaremos, ¿no? Oye, ¿ese tal Bartel no estaba fumando algo cuando escribió esto? Miren, solo vine para darles un mensaje de Scott. Les dije que esto yo no lo quería ni siquiera mencionar. La teoría de Bartel no es comprobable. Siento mucho los inconvenientes. Hasta luego. Espera. Creí haber escuchado que Bartel tenía pasajes específicos para apoyar su teoría. Lo siento, señora. El sermón se acabó. Dios santo, yo solía acudir a las reuniones de filosofía cuando estuve en este campus hace muchos años. Por lo menos le dábamos la oportunidad a las personas de defenderse. Estas son aún reuniones abiertas, ¿no? ¡Claro! ¿Qué les pasa a todos? Son puras tonterías. Continúe, jovencito. Exprésese. ¿Qué más dijo el señor Bartel? Dígalo. No me estoy defendiendo, señora. Vamos, pero si yo no muerdo. Tal vez él sí, pero yo no. Bartel habla mucho sobre la manera en que Dios maneja el tiempo en la Biblia. Y cuando Dios mide el tiempo, lo hace en séptimos. Dios creó el mundo en 7 días, dejando el séptimo como el día de descanso. En la tradicional ley testamentaria, los judíos fueron comandados a descansar cada 7 días. Además, en la séptima semana después de la Pascua, ellos celebran una gran fiesta y un descanso. El séptimo mes quizá era el más importante, donde celebran 3 grandes fiestas y descansos. Cada 7 años era un año de descanso para la tierra, y cada 49 años, que es 7 por 7, celebran el año del jubileo, que era el año de descanso para la tierra y de libertad para el pueblo. Así que tenía sentido para Bartel que Dios estableciera un periodo de 7,000 años para que el hombre ocupara esta tierra, con los últimos 1,000 años como tiempo de descanso cuando Jesús regresa para establecer su reino terrenal, como se menciona en Apocalipsis capítulo 20. Bartel tiene razón al decir que cuando Dios se ocupa del tiempo, lo hace con séptimos. No hay otro sistema más predominante en la palabra de Dios. Así que Dios sabe que el 7 es el número de la suerte. Oye, el segundo advenimiento de Cristo es el día más importante en el calendario de Dios. Bartel está convencido de que quiere que sepamos eso, incluyendo el momento. Todavía no nos das los pasajes específicos a los que dijiste que se refirió el señor Bartel. Sí, Matt, por favor, danos esos pasajes antes de irte, ¿sí? ¿Qué, pasajes que no tendrán sentido para ti? ¿Versículos de los que te burlarás? No, gracias. Anímate, Matt, necesitamos un buen chiste. Escuchemos esos pasajes. Háblales, hermano. ¿Quieres pasajes? Está bien, te daré un par de pasajes. El primero está en Oseas. Oseas es un profeta del Antiguo Testamento, ¿lo recuerdas, no, Greg? En el capítulo 6 está hablando de Israel, la nación elegida de Dios que siempre rechaza a Dios. La nación iba a ser destruida, pero el versículo 2 dice que después de 2 días nos habrá de revivir y el tercer día nos levantará y nosotros viviremos ante él. ¿Qué es esto? Verán, cuando Jesús vino, Israel lo rechazó como su Mesías, así que Dios dispersó a la nación por todo el mundo. Durante 1900 años no existió la nación de Israel. Pero Dios dijo, después de 2 días, o sea, 2,000 años, te reviviré y tú, Israel, vivirás ante mí. Podemos ver que esto ya sucedió. La nación dispersa de Israel ha sido reunida ante nuestros ojos. En 1948, Israel volvió a ser una nación. Esto es muy importante, porque Dios revivió a la nación de Israel y van a vivir ante él porque Jesús va a venir a establecer su reino terrenal, como dijo. ¿Has conocido a un cananita, Frank? ¿Qué tal a una manita? No. Porque ellos eran los enemigos de Israel y no han sido preservados. Los judíos lo fueron porque son el pueblo elegido de Dios y él debe cumplir el reino en la tierra como se los prometió. Pero los judíos aún están rechazando a Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Después de 2 días, o sea, 2,000 años, yo te reviviré y al tercer día vivirás ante mí. La segunda venida podría ocurrir pronto. Bartel ve esta misma predicción en Éxodo 19, versículo 11. Cuando Dios le dijo a Israel que se purificara y esperara 2 días, porque en el tercer día descenderé ante la vista de todas las naciones. En Juan capítulo 11, Lázaro el judío murió y Jesús espera 2 días antes de levantarlo de entre los muertos. ¿Por qué? Bartel nos dice que esto representa cómo Dios le dará la espalda a Israel los próximos 2,000 años o 2 días y le hablará al mundo por medio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y así fue.
Dios no nos da todo esto solo para desperdiciar espacio. Quizá Bartel tenga razón y Dios está tratando de decirnos algo. Estás perdiendo auditorio, amigo. Muy bien, te daré otro pasaje, Derek. Bartel señala que en Mateo capítulo 17, versículo 1, Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña y deja el grupo. Ahora, ¿qué pasa allá arriba? Jesús es transfigurado frente a ellos y se les da una imagen de la segunda venida. No mencioné las tres primeras palabras de esos versículos de la Escritura que dicen que después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y deja el grupo. ¿Por qué puso Dios esto? ¿Está desperdiciando más espacio o quizá nos está tratando de decir algo que necesitamos saber? Recuerden que el tiempo desde Adán a Cristo es de 4,000 años o 4 días. El tiempo del periodo de la iglesia son 2,000 años o 2 días. Así que esto podría significar que en algún tiempo después de 6 días o 6,000 años, Dios reviviría a Israel y les cumpliría las cosas que les prometió. Pronto, muy pronto habrá un tiempo de juicio sobre la tierra como nunca antes, justo antes de la segunda venida de Cristo, que la Biblia llama la gran tribulación. Y adivinen cuándo es esto. En el periodo de 7 años. ¿Confundidos? ¿Quieren más? Oye, creo que el Bartel este está leyendo entre líneas. ¿Tú no lo crees? O tal vez Bartel piense que Dios trata de decirnos algo, ¿verdad? Dios ya juzgó al mundo en los días de Noé, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 6, nos dice que hubo una gran explosión demográfica y que la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Suena familiar, ¿no? Él arrasó todo con un gran diluvio y solo 8 personas sobrevivieron. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra por el crecimiento de los pecados sexuales, la homosexualidad y la perversión. Suena como hoy, ¿no? Él arrasó esas ciudades y solamente 3 personas sobrevivieron. Y en ambos casos, los no creyentes fueron tomados por sorpresa, pero los creyentes no, porque sabían que el juicio vendría. Está bien. Ya es suficiente de estas matemáticas de la Biblia. Oye, ¿qué está tratando de decir el Bartel este? Bartel está diciendo que nuestro tiempo casi se acaba. Él no cree que esta existencia continúe para siempre. Y en algún momento, muy pronto, Israel aceptará a Jesús como su Mesías y Cristo regresará a la tierra para iniciar su reino. ¿Y tú qué? ¿Realmente crees que esta teoría de Bartel sea verdadera? Ya te lo dije. La teoría no es comprobable. Yo ni siquiera quería hablar de ella. ¿Pero la crees? ¿En realidad crees que ese Bartel está en lo correcto y que el mundo va a acabar? Ya te lo dije. No quiero discutirla. ¿Pero tú crees que es verdad? ¡Quiero saber! ¡Quiero saberlo ya! No lo sé. Podría ser. Pero sí sé esto. Que la muerte hace que el fin del mundo suceda para algunas personas cada día. Y si una persona no tiene una relación personal con Jesús, tendrá una constante eternidad en el lago de fuego, lejos de la presencia de Dios. De eso estoy seguro. Lo que hace a esto un tema muy serio. Hay muchas religiones en el mundo. ¿Qué te hace pensar que la tuya esté bien? Ay, Derek, hay muchos nombres para la religión en el mundo, pero todas caen en la misma categoría. Toda religión, a excepción de la cristiandad bíblica, enseña que tú puedes ser salvo por tu propio mérito. Ya sabes, por ser bueno o por realizar ciertos rituales. Pero la Biblia dice que nadie puede estar bien ante los ojos de Dios por hacer buenas acciones, Romanos 3:20, y que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3:23. Debemos entender que el estándar bíblico para entrar al cielo es que debe ser perfecto. Totalmente limpio, justo, como dice la Biblia. Si eso es cierto, nadie entrará al cielo porque nadie es perfecto. Ni siquiera tú. Tienes razón. Por eso tú y yo necesitamos a Jesús. Todos nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vivió una vida totalmente perfecta. Nunca pecó porque Él era Dios. Y murió por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados. Y se levantó de entre los muertos y Dios le permitió volver a entrar al cielo. ¿Por qué? No porque fuera un buen hombre, sino porque cumplió con el requerimiento de ser perfecto. Jesús es justo y solo los justos heredarán el cielo. Y si Dios ni siquiera bajó el estándar por su Hijo, ¿por qué creer que lo hará por nosotros? Millones de personas creen que entrarán al cielo llevando lo que ellos creen que es una buena vida y quedarán atónitos porque eso no es suficiente. Dios necesita un estándar de absoluta perfección. Sabemos que Jesús es perfecto solo cuando personalmente nos comprometemos y lo recibimos como nuestro Señor y creemos en lo que hizo por nosotros en la cruz. Él nos limpia de nuestros pecados. Es por eso que Él merece todo el crédito. Y por eso tú y yo necesitamos a Jesús. Lo siento, yo no me la creo tanto como tú. Jesús quiere darte la vida eterna, Derek. Es el propósito de la vida actual. Yo paso. Es tu decisión. Thank you.
Derek, oigan, déjenme saber si encuentran mejores respuestas con respecto a la eternidad. Algo que ofrezca una real esperanza. Claro que tienen que pensar en ello. Pero si ya tienen las respuestas, no tenemos nada de qué preocuparnos. Sin embargo, si lo que la Biblia dice es verdad, nuestro destino eterno está en juego y dependerá de lo que hagamos con Jesús. Si lo rechazamos, Él nos rechazará. Pero si humildemente lo recibimos, viviremos con Él en el cielo por la eternidad. Espero que lo piensen. Y más vale que se apuren, porque si lo que dice Bartel es cierto, nuestro tiempo se acaba. Oye, esto a mí realmente me da mucho en qué pensar. No lo puedo creer. Hay que analizar las cosas, hay que verlo desde un punto de vista objetivo, ¿o no? Dios mío, no quería meterme en esta situación. No estaba buscando problemas. Por favor, Dios, si ellos quieren discutir o debatir, te pido que de alguna manera Matt. Muestres tu gloria. ¿Podrías iluminarme? ¡Matt! ¿Qué? Te necesitamos, ven, te necesitamos. ¿Qué? Te necesitan allá, hay varios cristianos ahí, comparten su fe. Hasta sostienen conversaciones sobre Jesús. Hay gente que quiere hablar con nosotros. ¿Bromeas? En serio, debemos hablar con ellos. Vamos, Matt, apresúrate. Espera, adelántate, te veo adentro. Disculpe, disculpe, señora. ¿Podría hablar con usted un segundo? No fui muy amable con usted adentro y pensé que podríamos hablar en privado. Creo que hizo un excelente trabajo al presentar la información esta noche. ¿Qué? Dije que creo que hizo un excelente trabajo al presentar la información esta noche. ¿Usted es la misma mujer que estaba en la reunión del Club de Filosofía? Efectivamente. Estoy confundido, señora. Tal vez esto le ayude. Verá, ese artículo que usted defendió a capa y espada esta noche es muy especial para mí. Dios usó ese artículo para hacer brillar la luz de la eternidad en un corazón muy oscuro de una chica hace muchos años. Yo vine a este campus en 1949. Era feliz, nueva en el campo, estaba emocionada, era libre de todas las presiones que mis padres habían tratado de imponerme sobre Dios. Yo escuché la verdad, pero quería vivir, quería encontrar mi propia vida y me encontré a mí misma en un mundo oscuro y confundido. Pero Dios es tan fiel que no solamente usó el artículo de un estudiante tímido de aquí para iluminar mi alma, también me guió a un esposo creyente y fiel. Es decir, que usted y... Sí, Jeffrey y yo. Después de conocer a Jesús, Dios puso el amor en nuestros corazones juveniles. Jeffrey estaba muy preocupado por lo que escribió. ¿Cómo podía alguien hablar por Dios? Decía. Su esperanza era que la gente pensara sobre la eternidad y que recibieran a Cristo antes de que fuera muy tarde. Tú debes recordar que Israel se había convertido en nación de nuevo un año antes, en 1948. Y había gran anticipación en el aire. El Señor realmente usó lo que dijo ahí. Los estudiantes sacaron cientos de copias y un pequeño grupo comenzó justo en ese campus. Al ver este póster ayer, algo dentro de mí me dijo que tenía que venir a esta reunión. Cuando escuché que te habías topado con el artículo de Jeffrey en la biblioteca, ya sabía lo que habías leído. Solo quería saber lo que pasaría si sus ideas se expusieran. No soy siempre tan pesada. ¿Usted y Jeffrey aún están juntos? Jeffrey se fue con el Señor hace 5 años. Perdón. Bueno, él vivió una vida gozosa, plena de servicio para el Señor. Después de que nos casamos, nos mudamos a 300 millas. Vivimos en un pequeño pueblo y disfrutamos a nuestra familia y a nuestra iglesia sirviendo al Señor. Pero mira, no quiero retenerte más. Necesitas volver allí dentro. Hay mucha gente que quiere hacerte preguntas sobre estas cosas. Fue un placer conocerla, señora. Catherine. Catherine. La cosecha está por acabar, Matt. Haz todo lo necesario para dar el mensaje de Cristo. Entiendo. Realmente necesitas entrar. Adiós. Catherine, hay otra cosa. ¿Él realmente creía en su teoría? Él creía en la posibilidad. Me habría gustado conocerlo. Hubiera gozado hablar contigo. ¿Quieres ver una foto de él? Aquí la traigo. ¿En serio?
La tomaron un par de años antes de que muriera. Vivíamos en una pequeña granja. Es una hermosa porción de tierra. No lo creo. Este hombre... ¿Quién? Este hombre. Mis sueños. Es el granjero de mis sueños. ¿Crees que es el hombre que aparece en tus sueños? Sí, ¿cómo crees? Y este lugar también lo he visto. ¿Así que pones tu fe en algo que ni siquiera has visto? Pero no es una fe ciega. Podemos probar que Dios existe. ¿Dónde? Yo no puedo ver las pruebas. ¿Dónde está Dios? Dios es espíritu. No lo puedes ver. Oh, probablemente se esconda. Oh, vamos, ven, Dios. Muéstrate como un hombre. Ellos no quieren enterarse del artículo. ¿Por qué no? Es demasiado controversial, por un lado. Oh, esto es bueno. Es buen material. Tenemos que usar esto. Lo haré desear nunca haber venido a esta oficina. Hipócrita. La cosecha está por acabar, Matt. Haz todo lo necesario para dar el mensaje de Cristo. Para Bartel, la Biblia es el libro más grande jamás escrito. Su mensaje es tan simple que puede ser reducido a algunos versículos y al mismo tiempo es un libro tan profuso que uno lo estudiaría toda su vida y nunca llegaría a conocer con precisión su verdad. Hay varios cristianos ahí. Comparten su fe. Hasta sostienen conversaciones sobre Jesús. Hay gente que quiere hablar con nosotros. ¿Qué les pasa a todos? Son puras tonterías. ¿Por qué Dios se tomó 6 días para crear el mundo si lo podía haber creado en un segundo, en un parpadeo? Pero no, se tomó 6 días. ¿Por qué? Tengo miedo ahora. Nos quemaremos, ¿no? ¡No me importa! ¡Tienes que superarlo! ¡No puedo! Tengo que rendirle cuentas al Señor. La cosecha está por acabar, Matt. Haz lo necesario para dar el mensaje de Cristo. Jesús quiere darte la vida eterna. Ese es el propósito real de la vida actual. Yo paso. Es tu decisión.